Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de School de Hero Slayer. Es un juego que ya me pasé, ¿vale? Pero me encanta, ¿vale? Y todavía hay cosas que quiero ver, cosas que quiero probar y sobre todo aprender, por si salga nuevo contenido, pues estar preparado, ¿no? Vamos a hacer una run. Me gustaría subirme alguna calavera nueva que no me haya subido. El recluta de Carleón ya me lo subí en un vídeo, que es el que invoca minions. Y el lancero óseo no me lo he subido, ¿eh? Este puede estar muy guapo. Este es nuevo, nuevo en el sentido de que no me lo he subido aún. Voy a llevarme estas dos reliquias. Reduce la recarga de habilidad, vale. El lancero puede estar guapo, ¿no? Chicos, porque pegas con... Momento. Ah, vale, pegas en el aire con el escudo. Decía, ¿por qué pegas con el escudo si tienes una lanza? Eres tonto. Había una build con este personaje que era de dash infinito, ¿no? O algo así. Toma, bobo. Pa' mí, la coña. Vámonos. Este personaje, ¿qué hace? Correr cuenta como ataque. Al intercambiar carga, inflige daño físico. Aumenta el daño de los ataques en carrera un 100% y la distancia recorrida al correr. Vale, este personaje tenemos que ir a por cosas que nos den... eso, correr, ¿sabes? Beneficios de correr, ¿no? De hecho, había objetos que sinergizan con esto, con lo de correr y tal. Y con ellos con lo que hay que... plantar la build, plantear la build. No plantarla, plantearla. A ver, puedes subir, mongolo. Bobo. Man, ni me tocan, es un pro. Esto que el motorista... Espera un momento, espera un momento. Esta calavera es de equilibrio, ¿no? Ah, es de velocidad. Nah, vamos a destruirla. Ya haremos en otro vídeo algo con el motorista, que también me gusta. Y lo tenemos pendiente. Por cierto, yo las habitaciones secretas de este juego, te juro que no tengo ni puta idea. Alguna vez he encontrado alguna, pero... la realidad es que ni idea, tío. Persecución, ejecución. Creo que tenemos que buscar algo de eso, ¿no? Sí, mira, persecución. Tenemos que buscar persecución. El lens amplifica hasta un X% según la distancia al objetivo apuntado. Ah, no, mentira, esto es a distancia, bobo. Creí que era distancia de correr o algo así. Todos los ataques contra enemigos con menos de un 5% infligen daño crítico. Vale. Pues no tengo dinero, no puedo llevarme nada. Calaveras de poder, no sé cuánto. ¿Qué hace esa? Vamos a ver, ¿puedo subir? ¡Por favor! Velocidad de ataque un 20%. Vale, me podría llevar esto, ¿no? Además, mola mucho el payasete, ¿eh? A mí el payasete me gusta bastante. Uy, la brujita. La brujita mola. Si le pongo varias, luego se las tallo, ¿no? Ah, bueno. Lo único que contra enemigos aéreos, este personaje como que XD, ¿no? Bueno, este cualquiera. No puedo pegarle. Hostias. Bueno, hostia, me comió ahí, ¿eh? Las cosas como son. Aumenta el daño mágico en 45. Marcha, duelo. La espada de Carleón. Voy a llevarme esto, ¿vale? O sea, voy a romperla, quiero decir. Porque ahora creo que puedo mejorar dos veces, ¿no? Creo que puedo mejorarlo dos veces. Soldado raso. Un valiente soldado esqueleto que cargó contra un enemigo hasta el final. Corre cuenta como ataque y amplifica el daño correr. Amplifica el daño correr un 30%. O sea, pa, 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 cargas y ese daño. Estoy grabando, tengo audio. Vale, puedo mejorarlo otra vez. ¡Ah! Doble mejora, seguida.
¡Ojo, Lancero! Un miembro de la avanzadilla del Rey Demonio que sembraba el miedo en los corazones de sus enemigos. Corre cuenta como ataque y los ataques con salto cuentan como ataques en carrera. Al infligir daño al correr, amplifica el daño al correr un 30%. Lista para la carga. Bloquea el siguiente ataque y carga hacia adelante. Este ataque cuenta como ataque. Este no me gusta. Este ataque no me gusta, ¿vale? Ese poder no me gusta. Cuanto podamos, nos lo quitamos. En cuanto podamos, nos quitamos eso. Porque es un parry, ¿vale? Y en este juego hacer parry no es que sea precisamente fácil. Toma. Qué guapo ese ataque, ¿eh? En el aire, pum, cargas. Mola bastante. Vale, dinero. Vidita. Me cuesta un montón hacer parry, ¿eh? Muchísimo. Ah. Vale. Hay que estar por ahí, espérate. Ven aquí. ¿Esto qué es? Ah, aumenta el ataque mágico en 55, no sé cuánto. Basurilla, ¿verdad? ¿Esto qué es? No. ¿Esta cuál es? Velocidad de recarga, no. Daño al correr un 100%. Vale, nos hace falta esto, ¿eh? Como sea. Voy a quitarme esto. Daño al correr un 100%, o sea que... ¿Y qué es lo que nos ofrece esto? Resistir fortaleza. No está nada mal, ¿eh? O sea, la build se centra en eso. Correr, a saco. El hechicero supremo, me da pena venderlo. Bueno, tampoco es que me dé pena. No voy a llorar, ¿sabes? Pero son 20 y pico... Le acabo de quitar 226. Me están dejando muchas calaveras de las tochas, ¿eh? Tengo casi 40 ya. Para mejorarlo a tope. ¡Vámonos! Tengo que aprender a usar más el parry con este personaje. El parry es la hostia, ¿eh? Por lo que veo. Bloqueas todo el daño y metes una hostia de... Le he metido 226. ¿Has visto la hostia? ¿Has visto la hostia que le he metido? Es la leche, ¿eh? Ah, qué mal lo he hecho. Ah, he fallado. Así que es complicado estarse quieto. Vale, ahora. Metí un montón este personaje, ¿eh? Esto amplificaba tu daño de carrera y la distancia recorrida al correr. Vale. Está muy guapo. Esta calavera está muy guapa, ¿eh? Me gusta. Me curo entero. Manatec, sprint. Vale, me lo va a llevar. Con los orbes eso puede hacer bastante daño, ¿eh? Calaveras. Y
Igual le vendría bien cosas de reducción de habilidad a este personaje. Au. Aquí hay un enemigo abajo. Me falta oro también, ¿eh? ¡300 y pico le he metido! ¡Hola! O sea, ¿dónde vas? El cazador lo quiero también mejorar, ¿eh? En otra run. Pues no sé si cambiar el... No sé si cambiar las habilidades, tío. Me gusta este personaje, me está gustando un montón. Minotauro, también me gusta mucho, hay que subirlo. ¿Estamos grabados? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Siempre lo repito. Mierda, qué mal lo he hecho. Como odio las francesitas estas, de verdad, ¿eh? Ah, Gerier. Ah, ¿qué haces, bobo? Vale. Duelo, tacaño. Velocidad ataque. ¿Esta quinta esencia qué es? Vida máxima. No sé si me vale algo de lo que está ahí, ¿eh? Perdón. Duelo tacaño. No tengo nada de duelo tacaño. La bota no la quiero. Anillo de viento. Sprint y despegue. No tengo ningún... Ah, sí, tengo sprint. Pero sprint era... La velocidad de ataque y la velocidad de movimiento aumentan tanto según la distancia recorrida. El anillo igual me lo tengo que llevar, ¿eh? Igual diréis, no, el puño era mejor. No sé cuánto, el duelo, tal. Está pareciendo muy bueno esto, ¿eh? Ah, me podían haber dado la tía de los huesos. ¿Me llega a dar la tía de los huesos? Wow, tío, este personaje me parece muy broken, ¿eh? Este me cambia las habilidades. ¿Las cambio, tío? No quiero perder el bloqueo. Es que el bloqueo... Ah, no, si no tengo oro tampoco para cambiar, ¿verdad? A ver. 190. No. No voy a cambiar. Voy a quedarme con estas, que creo que son las buenas, ¿eh? Si pego más realmente, ¿eh? Saltando y pegando, pego muchísimo más. Qué guapo, ¿eh?
Bobo. Este personaje está muy guapo, ¿eh? Eso no lo quiero. Reduce daño recibido un 20%. Una explosión de maná. ¿Me puedo llevar esto? Vale, así recibo menos daño aún. ¿Dónde voy? ¿Cuánto le he quitado? ¡Guau! ¿Este personaje? Cuidado, ¿eh? Ah, qué pena. Oye, estas tías están muy rotas, ¿eh? Por cierto, ¿esto qué hacía? Ah, la explosión en el suelo, es verdad. La explosión en el suelo, es cierto. Me queda vivo uno. Dinero. ¿Qué es esto? ¡Oh! Me llegan a la de los huesos, tío. O el de la bendición también estaría bien, ¿no? A este le das vida y te daba una calavera, ¿puede ser? Sí. El guerrero que está bastante guay. Le acabo de quitar 600. Pues ok, ¿sabes? 600. Ah, que quedan bichos todavía. No sé si te pones a dar básicos, como que no gana mucho, ¿sabes? Como que el fuerte del personaje simplemente es la carrera y atacar en el aire. Motorista. Uf, 81 calaveras tengo ya, tío. Voy a llevarme esto. Me voy a curar entero, ¿eh? Fuente y brujería. Voy a meter un reroll nada más. Uno. Locura, persecución. Brujería y pantano. Manáfago. Esto creo que no lo había visto nunca. Tras una habilidad, el siguiente ataque normal inflige daño físico adicional. ¿Me podría llevar estas dos cosas, quizá? Persecución tenía uno, ¿verdad? Ah, pero es distancia. Distancia de apuntado. Me puedo llevar esto. Marcha y duelo. Que no tengo, no tengo ninguna de las dos, ¿no? Me la voy a llevar. Es que si meto otro reroll no tengo para comprar nada, así que... O sí, no sé. Me llegan a dar a la chica de los huesos y ya tendría mejorado el... a este, al legendario. Oye, eso está locura, tío. Vámonos. Voy a por dinero, fíjate. Aunque creo que es lo último que hay que buscar. Siempre objeto antes, ¿verdad?
quitado 4. Vale, esqueleto. Si me dan uno guapo. No, he cambiado. No, 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 ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que me he equivocado, que me he equivocado. Vale. Uf. Ay, por favor, dadme la de los huesos. Bueno, si me da una calavera guapa. De las valiosas. Este me daba un objeto. Bueno. 25% más de daño, que bueno, ya ves tú. Mejor eso que nada, ¿no? Herier, 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 cálmate. Vale. ¡Ah, mierda! 92, 92. ¿Cómo puedo enfrentar a estas? Aunque a estas les puedo meter muchos bloqueos, ¿eh? A estas tías. Ay. Adjuntas de la melena, vale. La hostia que le he pegado. Niña, que estás muerta ya, ¿eh? Y el bloqueo... ¿Pero cuánto? Este ataque cuenta como ataque en carrera, vale. Si el contraataque impacta, aumenta la distancia recorrida al correr un 50 durante 8 segundos, joder. Qué mal lo he hecho. Bueno. Ah, qué fail. ¡Qué hostia, pero! Está muy cheto el bloqueo, ¿eh? Está muy cheto el bloqueo. Uf, cura gorda, ¿eh? Aturdir los ataques, aturden a los enemigos cada 10 segundos. Bueno, no tengo nada mejor que eso, ¿no? Por ahora. Tan, tan, ta, ta, tan, tan. Ah, qué pena, no puede evolucionar aquí. No importa. Eso que tienen el bloqueo, ¿eh? O sea, de la magia esa. Joder, me he caído. ¡Joder! Vale. Si no atacas a distancia, o sea, corriendo y tal, te cuesta un poco, ¿eh? ¿Hay enemigos aquí abajo? Ah.
Ay, por favor, es que siempre hago lo mismo, ¿eh? Ok, con este tengo todo ya. Ciento y pico. Maravilloso. Oye, perro. Ah, qué mal lo he hecho. Activé el bloqueo tarde ahí. La de los huesos me la das ahora, en serio. Cuando ya no me interesa. Me pego. Bueno, para mejorar alguna calavera está bien, ¿no? Sé que me repito más que el ajo, pero qué guapo está el personaje. Uf. Las habilidades crean una probabilidad del 30% de reiniciar su recarga. Vale, esto puede estar muy bien, ¿eh? Voy a quitarme esto. Aunque me dé locura, me da igual, yo no voy a ir a locura. El ninja. Viento perforante, persecución. Resistir. Esto sí me lo va a llevar, ¿eh? Esto lo quiero. A ver. ¿Qué hacía despegue? Ah, saltar aumenta no sé cuánto. Bueno, saltar está muy bien. Lo uso mucho, ¿eh? Vale. Bah, voy por aquí. Ataco todo el rato desde arriba. Si pudiera conseguir la habilidad esta de... bueno, mejorar un poquito, ¿no? El daño en carrera y tal, pues vale. Ha caído algo de ahí. Dinero. ¿Otra vez la tienda? Ah, no, esto no es la tienda, estos huesos. Se me da la olla. Oh, aquí va a costar esto, casi. Guau, chaval. Vale. Oh, la arquera, qué asco, tío. Bueno, no importa. Ay, me cuesta un montón hacer el bloqueo, coño. Me cuesta mucho hacer el bloqueo, ¿eh? Mucho caos. Qué pesadito. ¡Dios! ¡Le he quitado 1200! Le he quitado 1200. Al correr creo un estallido de energía. Sprint y marcha. Es que no tuve que haberme quitado el sprint, ¿no?
Me puedo quitar. Hay que dar el corazón, yo creo, ¿eh? Hay que aprender a jugar sin corazón, chicos. Vale. Y... logro desbloqueado a la carga. Otra vez y otra. ¡Qué guapo está, chaval! Capitán Lancer, un esqueleto legendario que siempre llegó el primero al campo de batalla y siempre salió victorioso de él. Correr cuenta como ataque y los ataques básicos cuentan como ataques en carrera. Al infligir daño al correr, amplifica el daño al correr un 30% durante 5 segundos, 0,5 y medidor de carga. Cuando medidor llega al máximo, potencia tu efectividad al correr durante... Joder, macho, demasiadas cosas de correr. Ataque impact, el segundo... Un poco extraño, lo de correr, no sé cuánto, amplifica correr, 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 correr. Mierda. Pero los ataques básicos cuentan como ataque en carrera, ¿eh? Tensión de oro no me interesa. Sprint locura. Aumenta los críticos un 10%. La velocidad de calaveras de velocidad un 25%. Y su velocidad de movimiento. Me tengo que llevar esto 100%. 100% me tengo que llevar esto. Pero que me quito, tío. Me quito la masa. Me voy a quitar la masa, eh. Cuando me activó el poder, soy una bestia parda, ¿eh? Cuando me activó el L2, soy una bestia. Calaveras de poder. Qué pena. Hueso, paso. Por cierto, no entiendo por qué a veces. Hacen una especie de torbellino en el aire. ¿Sabes? A veces hace como un torbellino en el aire. Y no sé cómo se hace eso. ¿Ves? Ahí. ¡Ah, vale! Cuando hago un bloqueo exitoso. Cuando hago un bloqueo exitoso, vale. ¿Esto qué es? Me da igual. Locura de personaje, ¿no? Chicos, está roto. Está roto, ¿no? Legendaria. ¿Qué es esto? Los ataques de quintesencia, nada.
Vale, a ver cómo lo juego contra la quimera. Aunque tengo bastante reducción de daño y eso está guapo. Con el duchazo este. Vale, lo he hecho un poco mal, pero bueno. He bloqueado muy poco. Curita. ¿Esto qué es? Cuento de hadas. Cuento de hadas está guapo. A mí me encanta mucho cuento de hadas, pero no es para nuestra build. Tío, voy muy fuerte, ¿no? O sea, no sé. ¿Y eso que tengo? ¿Cuánto tengo? Tengo 3 de despegue solo, 3 de sprint. Saltar aumenta el daño. La velocidad de ataque y la velocidad de movimiento aumenta un 15% según la distancia recorrida. O sea que. Voy de puta madre, tío. Está muy guapo el lancero, os lo recomiendo. Que tengo que dominar un poquito más el bloqueo, tío. ¡No! Tengo que jugar mejor con el bloqueo, tío. Tengo que dominar eso. Es la clave, ¿eh? Con este personaje la clave es el bloqueo. ¿Ves? ¿Has visto? El bloqueo, tío. Es increíble el bloqueo. Y encima ganas un buffo brutal. Ganas un bufo bestial, eh. Tengo 4 marcas del bufo ese de mierda. 10.000 de oro tengo, hola. El daño que gano cuando salto, tío. Qué barbaridad. Calaveras de equilibrio. Ah, no, esta es velocidad. Mierda. Me ha salido la de poder y la de equilibrio. ¿Esto qué coño es? Restaura un 40% de vida. Todos los ataques infligen daño crítico hasta que superes un mapa. Me lo como, tío. Y esto aumenta ataque físico un 40. Dobla el daño infligido y recibido durante 10 segundos. Y esto reduce el daño. Nah, va a quedarme con ese. Esta es, ¿no? Los ataques críticos infligen una cantidad fija de daño adicional. La bonificación de daño aumenta un 30%. Vale, ejecución locura. Oh, pues a este personaje no le habría venido mal la locura, ¿no? A este personaje no, no le habría venido mal la locura. Marcha, duelo. Debería quitarle marcha y duelo. El anillo este, ¿no? Me podría quitar esto, ¿eh?
No sé qué quitar, ¿eh? Mecha y despegue. No. Hay que tener la espada, ¿eh? Que esto está muy bien. Tengo dos calaveras de eso. Los ataques críticos infligen una cantidad de no sé cuánto. La modificación de daño aumenta un 30% a un 100% según cuántas calaveras de velocidad tengas. Es que soy una bestia, tío. Soy un animal. De verdad, estoy absolutamente sorprendido que esto sea una calavera normal. De verdad, ¿eh? El bufo. Mierda, ha tardado mucho en hacer el bloqueo, coño. Joder. Un momento. ¿Y el otro? Ah, mira, está aquí. Tengo que purificarme. No consigo coger eso, ¿eh? Ahora. Tasa de críticos. Vámonos. Lo que no sé cuánto es. Spring y persecución. Nada, pasa. Bueno, al correr lanzo una flecha a un enemigo aleatorio. Eso debe estar muy guapo, ¿no? Es mejor que esto. Es que no sé qué quitarme ya, chicos. Me quitaría esto, ¿eh? Voy a quitarme esto. Vale, purificado, gracias. Que no sea la arquera, porfa. Ah, esta es fácil. Esta es fácil. Se viene run completa, ¿eh? Se viene run completa, chavales. Cállate, boba. ¿Pasar? ¿Qué coño pasa, tío? Oye. ¿Esto qué hacía? Ah. Ups. Bueno, muy fácil, pero me está reventando, ¿eh? He pulsado el R1 en lugar del R2. He pulsado el R1 en vez del R2 para bloquearle eso. Pero bueno, a veces cometo errores, chicos, no pasa nada. Uno de vida por eliminación durante 2 segundos al intercambiar. Nada. Voy a quedarme con oro. En la puta. Hijo de madre. Hijo de tu puta madre. Estoy muy tocado, ¿eh? Hay que llegar a la tienda sin perder el... ¡Ah, que cambio de personaje sin querer! ¡Joder! Cambié de personaje sin querer, joder. Me quedé medio vendido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Voy por aquí. Coño, me han dado con algo, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Vaya sniper! Otra vez me ha vuelto a dar. Nah, estoy jodido, ¿eh? Algunos ataques son fáciles de predecir, pero otros me cuestan mogollón, tío. La tienda. No. Hostias. No, que no puedo entrar todavía. Voy a morir en breve, ¿eh? 3 de vida, tío. Voy a quitar esto. Purificarme. ¡Ah! He perdido la resurrección. Mierda. He perdido la primera resurrección, tío. Bueno. Me lo esperaba, la verdad. Este escenario todavía me cuesta un poquito, ¿eh? La tienda ahora. ¿Esto qué coño es? Huevo cocido de no sé qué. Los ataques básicos infligen 6 de daño físico adicional hasta que superes 3 mapas. ¿Y esto? Tasa de crítico es un 15%. Todos los ataques son críticos durante 4 segundos. ¿Es mejor que lo de reducir un 20%? Nah, no me la va a llevar. Cuento de hadas. Despegue espejismo. Aumenta la distancia de correr un 40. Correr tiene una probabilidad del 30% de reiniciar su recarga. Vale, esto es muy bueno. Hora de quitarnos... Voy a quitarme la bomba, ¿eh? Así tenemos probabilidad de reiniciar el correr, ¿sabes? Qué pasada. ¡Joder! Esto está guapo, ¿eh? ¡No! Creo que me caigo, tío. ¡Joder! ¡Joder! Que me mato, ¿eh? La pera limonera, este personaje.
me claves cosas, asqueroso. He pegado un bloqueo ahí, que no sé ni cómo. Ay, qué asco me dan estos tíos, de verdad, ¿eh? Me cago en tus muertos, siempre me dan, ¿eh? Vale. Siempre me dan, tío. Vale, el boss. El arzobispo o el obispo o lo que sea. Vale, a ver. San Juan II. No lo ha bloqueado eso, ¿eh? Fácil este boss realmente, Realmente es fácil este boss. Esta primera fase es bastante sencilla. Las uñitas pintadas, loco. ¿Otra vez? Ah, vale, la cosa esa. Vale, he forzado más de la cuenta. Coño. He vuelto a forzar. Es que, tío. ¿Sabes lo que me jode realmente? Que el personaje se desplace en el aire. No. Ya, ¿no? Mierda. Es que, te lo juro, me vuelvo loco en el aire. Empiezo a ir para acá, para allá, para aquí, para allá, para allá. Porque el personaje no es que ataque, saltas y ataque, ¿no? Sino que se tiran picados, tío. Nah, lo he jugado fatal, lo he jugado fatal. Lo he jugado fatal, pero chicos, me ha encantado el personaje, ¿eh? Para limpiar wave. O sea, para limpiar wave me parece la hostia. Y para ciertos bosses también. Por ejemplo, el último boss, ¿vale? El primer héroe seguro que lo hubiese reventado. Seguro que lo hubiese reventado. Porque es un personaje en el que puedes ver el bloqueo, ¿sabes? El ataque, bloqueas y cargas. Es sencillo. Pero este que está en el aire, que cuando cargas, atacas, carga. Difícil. Pero bueno, me gusta un montón. Espero que a vosotros también. Nos vemos en el siguiente. Chaito.